dieron inicio a un movimiento que acompañó a diferentes momentos de la historia patria. Así, desde su arte y con una visión humanista y ética, han desempeñado un papel decisivo en los contextos políticos, sociales y culturales de la nación. La trova ha acompañado a la Revolución Cubana en todos sus procesos. Hemos vivido etapas y etapas. Etapas de mucha efervescencia, como al principio, y la trova estuvo presente. De hecho, las canciones que hasta hace algún tiempo yo cantaba en los actos políticos y demás eran de esa etapa. Los tiempos han cambiado, pero la revolución está. Los tiempos han cogido nuevos matices, pero seguimos siendo cubanos. Seguimos siendo patriotas, seguimos siendo lo que somos. En los jardines de la gran casa que los agrupa y acompañados de esos primeros temas que forjaron este movimiento en el país, fueron distinguidos varios artistas e instituciones de la provincia con la medalla 50 aniversario de la nueva trova. La alegría, te juro que no me cabe en el alma ahora mismo, y lo digo porque tengo 20 años, pero desde que nací he sido criado en un mundo de repentismo y de trova. Esto se lo agradezco a mi padre, que desde pequeño me guió por el camino del repentismo, pero defendiendo y amando la trova siempre. Y se lo agradezco a Lázaro García, a los hermanos Novo y en especial a Nelson Valdés, que es el hombre que me ha tomado de la mano en el rumbo de la canción y ha hecho que la presencia de la décima esté cada día más en los espacios de la juventud cuando de trova se trata. Realmente es un honor, ya que tengo 52 años de edad. O sea, no tengo 50 años en la trova todavía, pero desde que comencé a tocar la guitarra con 8 años de edad, la trova fue mi paradigma. Silvio y Pablo eran mis ídolos. Empecé tocando a Pablo porque Silvio era extremadamente difícil, no había recursos para aquello. Después ya crecí, estudié música, Silvio lo incorporé, pero incorporé a Sabina, a Serra, a estos grandes trovadores, Fito Páez, y ya empecé a componer. Y creé, o sea, pude crear mi propio estilo y la trova es mi vida. Con espíritu crítico y transformador, el movimiento de la nueva trova en nuestro país ha sido símbolo sonoro que ha identificado los procesos de liberación de los pueblos. Una manera consciente de asumir y hacer la historia junto a la canción. Yuniel González Hernández, Notisur.